Jesús. Gloria a Dios. Pónganse de pie un momentico. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Dios está aquí. Yo siento su presencia en esta mañana. Renuévalo, Señor. Cambia nuestra vida. Cambia nuestras mentes. Cambia nuestro corazón. Aleluya. Haznos nuevos, haznos nuevos en esta mañana. Que no salgamos como entramos, que salgamos renovados. Aleluya. Necesita más de ti. Gracias, Jesús. Dios, ¿cuántos necesitan más? Amén. Quiero empezar, se pueden sentar, dándole un saludo, que Dios les bendiga por estar aquí en esta mañana. También quería empezar, Señor quiere hablar en esta mañana. Pastor Eric y Pastor Anay, el Señor dice que va a venir un avivamiento pronto. Le di 5 años para que se prepararan, pero prepárense. Y que estén ready, porque esto queda chiquito para ustedes. ¡Aleluya! Aleluya. Vamos a tener que poner más silla, no sé si el Señor los va a dar a otro lugar, pero el Señor quiere cosas grandes para esta iglesia. Amén. Quiero también que aleluya. Mi nieta Olivia y mi nieto Liam, que pasen por aquí. Aleluya. Dice el Señor a Olivia: te he dado una voz angelical. Desde chiquita estás cantando y adorando al Señor, pero lo vas a hacer aquí en la iglesia también. Te van a dar la oportunidad porque tú tienes tremenda voz para adorar al Señor. Amén. Señor te bendiga, mija. Y tú, Liam, el Señor dice que vas a ir conmigo y tu papá a las misiones. Aleluya. Vas a profetizar, vas a ser un profeta grande, que cuando te vean que tú eras así niño, tan chiquitico, van a decir: ¿y esto qué cosa es? Pero esto es de parte de Dios, porque Dios te va a usar grandemente, te va a usar grandemente para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Dios tiene casas grandes.
Dios es bueno. Mientras le creemos al Señor, Dios lo va a prometer cosas grandes y los va a dar la victoria. Amén. Quiere que estamos hablando, estamos enojados, pero ¿están enojados ustedes con Dios? Yo le puse esta prédica, enojados con Dios. Yo quisiera que abrieran su Biblia en Jonás 4, del 1 al 11. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero Jonás apesadumbró en extremo y se enojó. Ya, ahí empezó mal ya Jonás. Se enojó. Se enojó con Dios ya. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré y huí a Tarsis. Pero sabía que yo, que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Oh, ya quería morir ya. ¿Qué le hizo Dios a este hombre para que él pidiera la muerte? Dios no quiere darte muerte. Dios lo que te quiere dar vida y vida en abundancia. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué se enojó tanto? Todo por caprichoso, porque lo mandó a ir a un lugar y fue para otro, por no escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te habla, uno tiene que escuchar la voz de Dios, porque Dios te dice las cosas para tu bien, no para el mal. Gracias. Aleluya. Y como le decía, Dios quiere lo mejor para ti. Dios no quiere lo malo. Lo malo, nosotros, cuando Dios nos dice una cosa, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y entonces hacemos lo malo y le echamos las culpas a Dios. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y salió Jonás de aquella ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en esa ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano en cual hirió a la cabeza y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparando Dios un recio viento, solano, y el sol lo hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Ahí otra vez, por segunda vez, quería la muerte. ¿Qué tan grandes cosas le hizo Dios para él pedir la muerte? Okay. Y le respondió con mucho enojo hasta la muerte. Y le dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. Dios lo mandó allí con un propósito, para que predicara el evangelio allí y para que él se salvaran muchas vidas a través de este hombre. Pero este hombre, por el miedo, fue a otro lugar. Ahí tuvo el encuentro, como pasó anteriormente, que se encontró y una ballena se lo comió y la ballena lo vomitó. No lo tuvo adentro porque el Señor no permitió que muriera. El Señor no permite, cuando tú haces cosas malas, que tú mueras. Es lo que quiere, que tú vivas y vivas para siempre. Hay veces que nos enojamos hasta con Dios cuando Dios nos hace cosas, como cuando Dios no hace cosas que nosotros queremos. Cuando Dios quiere que hagamos algo a su manera y nosotros lo hacemos a nuestra manera. Cuando pensamos que Dios no nos ha protegido y algo que podía habernos guardado, de algo que lo podía haber guardado. Dios en esta mañana te está diciendo:
Si yo te mando a la derecha, no vayas para la izquierda. Sígueme a mí y yo te haré cosas grandes en tu vida. El problema es que a mí Dios me llamó a un viaje a ir a misiones. Y estaba sentado en la iglesia allí y ese día yo iba a predicar y se me sentó el primo de mi esposa y me dijo, vamos para Haití. Yo le dije, wow, yo voy, pero no lo haré al Señor ni nada. Pero yo sabía que el Señor estaba con nosotros. Yo sabía que el Señor iba a ir con nosotros y iba a regresar con nosotros. Y lo fuimos para Haití. Allí tuvimos una iglesia, paramos en Santo Domingo primero y tuvimos una iglesia orando por nosotros. Y allí hasta por poco lo cuesta la muerte. Porque no era la voluntad seguro de Dios que yo fuera, pero yo por cabezón quise ir. Pero así todo Él me respaldó, me libró de la muerte. Aleluya. Jehová le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, gloria a Dios, en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás hizo lo contrario y huyó a Tarsis. Desobediencia, como muchos tenemos por costumbre, desobedecer a Dios. Después salen de ahí otras cosas malas y le echamos las culpas al Señor. No le podemos echar las culpas al Señor, señores y señoras, porque el problema es que nosotros somos cabezones y queremos hacer lo que nos da la gana. Pero el Señor en esta mañana te dice, levántate, levántate y predica el Evangelio. Ves y da las buenas nuevas para que la gente puedan conocer de mí, para que la gente puedan decir, heme aquí, Señor, y vengan y acepten al Señor como su Señor y Salvador aquí en la iglesia o donde quiera que lo encuentre. No tienes que predicar aquí en la iglesia, puedes predicar donde usted quiera, en la calle, donde el Señor lo mande, pero hágalo en el nombre de Jesús. Pero mire, sin embargo, vemos la desobediencia de Jonás, vemos la desobediencia de nosotros, pero hubo un hombre, Daniel, llamado Daniel, que sí fue obediente al Señor. El Señor lo tiraron en el foso de los leones y el Señor estaba con él. El Señor le tapó la boca a los leones. No lo pudieron, ni un arañacito salió Daniel del foso de los leones porque hizo la voluntad de Dios. Y del Señor, cuando tú haces la voluntad, Él te da la victoria. También vemos a José. José lo vendieron como esclavo. José lo tiraron en una cisterna. Y también se sujetó al Señor, hizo la voluntad del Señor y llegó a ser el hombre más poderoso en Egipto después del faraón. ¿Por qué? Porque la sujeción al Señor es buena. Cuando no nos sujetamos al Señor y hacemos lo que le da la gana, las cosas lo van mal. Tenemos que hacer las cosas como el Señor quiera para que nosotros podamos estar en la voluntad del Señor. Satanás siempre ha querido que nosotros no nos enojemos con el Señor, con Dios. Y le echemos las culpas a Dios en todo, para que Él, el Señor los deja, porque el Señor los dio libre albedrío, hermano, para escoger lo bueno y lo malo. Algunas veces queremos escoger lo bueno, pero no, por ir a la contraria, escogemos lo malo. Y después le queremos echar las culpas a Dios. Y no es la voluntad de Dios de que nosotros hagamos lo malo. Por eso le digo que le dio libre albedrío. Y Satanás siempre dándote machucones en la cabeza y poniéndote pensamiento y diciéndote, hijo mío, no haga lo que dice el Señor, porque Él es el rey, el que reina aquí en la tierra. Y te dice hasta hijo mío y uno se lo cree. Y nosotros somos hijos del Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Mire, en Efesios 4:27 dice la palabra del Señor, no le des lugar al diablo. No le podemos dar lugar al diablo. Hay mucha gente que hacen pacto con el Señor y las cosas no le van como ellos quieren. Y le echan la culpa al Señor. Ay, pero Señor, tú me dijiste que hiciera esto. No, yo te dije que hiciera esto y tú hiciste lo contrario. No le des lugar al diablo. Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira, hermanos. El enojo con Dios es una estrategia que usa Satanás para apartarnos del Señor, para destruir nuestra familia, para destruirnos nosotros mismos. Eso es lo que quiere el Señor, Satanás, que quiere que nos destruyan. Quiere destruirnos, pero el Señor nos quiere dar vida y vida eterna. Dice Malaquías 3:13-15, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti?
habéis dicho. Por lo demás, es servir a Dios que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tendrán a Dios y escaparon. Hermano, tenemos que estar con Dios, tenemos que caminar con Dios, tenemos que hacerle caso a Dios, porque Dios es un Dios de promesas. Dios te da la promesa que Él iba a estar todos los días hasta el fin con nosotros. No dejes tu enojo que lleve a que te maldigas hablando de Dios o de la iglesia o de los pastores, porque entonces sí que nunca vas a salir del hoyo que estás ahora si no te arrepientes, hermano. Hay que arrepentirse, no podemos hablar mal de nada. El Señor te trajo aquí y te puso aquí en este lugar con un propósito en tu vida, que tú puedas estar aquí y servirle al Señor y darle la gloria y la honra al Señor, que Él te trajo a este lugar para que tú puedas prosperar. Mira el ejemplo de Job. Oh my God, Job era un hombre que tenía de todo: ganado, dinero, tremenda familia, y llegó a perderlo todo. Pero nunca, nunca se enojó contra Dios. Siempre fue fiel a Dios. Dice Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. El 21 dice, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósitos alguno. Job 13 al 15 dice: he aquí, aunque me matare, mira, ya él no le importaba ya morir ni nada, en él esperaré. Siempre tenemos que esperar en Jehová, porque Jehová los promete cosas buenas a nosotros. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque Job nunca perdió, aunque Job lo perdió todo y nunca se enojó con Dios, Job dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. De la única manera que puedes vencer el enojo es naciendo de nuevo, hermano. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que darle todo nuestro corazón, nuestra mente, todo al Señor, despojando al viejo hombre. Tenemos que despojar al viejo hombre para que Dios nos haga una nueva criatura en él. En cuanto a la pasada, Efesios 4, 22, 26 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que estaba vacío conforme al deseo de engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuestro hombre, de nuestro nuevo hombre, creado según a Dios la justicia y santidad y la verdad. Por cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno de su prójimo, a cada uno de su prójimo, porque somos miembros de unos a otros. Airados, pero no pequéis, no ponga el sol sobre nuestro enojo. Mire, hermano, no podemos salir bravos de aquí en esta mañana. Yo sé, si yo no soy un predicador largo, de largometraje, yo soy ahí y voy al grano enseguida ya. No te enojes con Dios, no te enojes con tu vecino, no te enojes con los hermanos aquí en la iglesia. Y si estás enojado con Dios, deja el enojo. Mire, yo recuerdo que yo trabajé en una compañía 29 años. Yo era jefe de esa compañía y llegué un lunes a trabajar. Me acababa de comprar una casa, la que estoy viviendo ahora. Y yo dije: Dios mío, dame sabiduría, porque yo quería comprar otra casa y me dio esta. Estaba bien malita esta casa, yo la arreglé y todo. Pero como a la semana o semana y media de haber comprado la casa, o dos semanas, llegué un lunes a trabajar y el dueño me dijo: el viernes es tu último día. Y yo le dije: ¿por qué? Dios, ¿por qué me haces esto ahora que estoy acabado de comprar esta casa?
¿Por qué me pasan estas cosas? Y Dios me dijo, yo estoy en control. Yo estoy en control de todo. No importa lo que Él te diga, yo estoy contigo. Y yo pensando que iba a perder la casa y que iba a perder todo, yo dije, no, bendito sea el nombre de Jehová. Porque Jehová estaba conmigo. Yo sabía que yo sentía su presencia. Y yo me eché a llorar en el baño del lugar. Y yo decía, wow. Yo ganaba buen dinero ahí. Y el Señor me dijo, el dinero no lo es todo. Perdía en la bolsa de valores todo el dinero, perdí todo. Pero no importa, Dios estaba conmigo. Dios me dio la victoria. No pasaron ni dos días y estaba parado ahí en el mismo trabajo. Y yo dije, ya no voy a regresar más. Si total, el viernes es mi último día. Y vino un señor. Yo sé que Dios me lo trajo. Y me dijo, ¿qué te pasa, Armando? Que te veo afligido. Yo estoy afligido así por fuera, pero por dentro tengo gozo porque Dios está conmigo. Y me dijo, mira, vete a Fort Lauderdale. Vete y habla con un morenito ahí. Él es dueño de una empresa ahí. Y ves ahí, él te va al trabajo. Y yo confiando en Dios, me monté ese mismo día, salí del trabajo ahí, no trabajé ni nada y fui. Y estaba ese señor ahí esperándome. Todo Dios lo fue preparando. Y el Señor me estaba esperando ahí. Y llegué, me introducí, mira, mi nombre es Armando. Y él me dijo, su nombre era David, el nombre de él. Y me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Empezar a trabajar ya? Sin yo decirle que quería trabajo ni nada. Yo nada más lo fui a ver porque este muchacho me dijo que fuera a verlo. Y yo le dije, sí. Dice, ¿tú quieres ser jefe? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Digo, yo no quiero ser jefe. Yo lo que quiero es nada más trabajar para poder sustituir mi casa y poder pagar mis gastos y todo. Entonces me dice, ¿pero qué es lo que tú hacías? Y le expliqué. Me dice, pero yo no puedo pagarte lo que tú ganabas ahí. Yo nada más te puedo pagar $20 la hora. Y yo me quedé así frío. Yo dije, bueno, 20 es mejor que nada. Señor, tú sabes todas las cosas. Y empecé a trabajar ahí. Estuve 2 años con ese señor ahí. Y él me daba unos títulos extraños porque era una compañía que era bien extraña. Pero yo lo único que iba a trabajar. Yo iba a trabajar y obedecía al Señor. Y el Señor me dijo un día, te voy a sacar de ahí. Y te voy a dar cosas grandes. De ahí salí y puse una compañía yo mismo. Y la tuve como 1 año más o menos. Pero perdí los mejores clientes míos. Porque empezó el lío de las computadoras. Ya no había que hacer letterheads ni sobre. Ya eran emails. Y empecé a perder y a perder. Y mi esposa me dice, ya no pierda más dinero. Ya hemos perdido mucho. Si sigues perdiendo dinero, vamos a ir a la ruina. Y yo le dije, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y el Señor me dio otra oportunidad más. Estaba ahí sentado. Y fui un momento a la oficina y por atrás me entró un camión y me robó varios equipos, me robó el compresor de aire. Y yo contento, yo decía, de todas maneras, yo compré todos estos equipos baratos y ya he ganado dinero en ellos. Porque Dios estaba conmigo. Llegué a vender todo, entonces estaba sentado y llegó mi amigo Kiki, pasó por atrás, por el callejón de atrás y me dice, ¿quieres fumigar? Y yo le dije, wow, estoy cambiando de mucho. Y me fui a fumigar con él. Cuando llegué allí, $10 la hora, imagínese usted. Wow. Y yo dije, bueno, llevo 3 meses sin ganar un centavo. No entra dinero. Tengo que hacerlo. Y todo el mundo, toda mi familia, te volviste loco, Armando. Ahora sí. Pero Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo. Y le doy toda la honra y toda la gloria a Dios. Porque yo sé que Dios estaba conmigo. Nunca me enojé con Dios con todas las cosas que pasé. Solo le daba la gloria y la honra a Dios. Y de ahí me sacó. También estuve unos cuantos años ahí. Y yo le pregunté al dueño de la compañía, ¿qué tengo que hacer para yo también poner una compañía? Y me dijo, aquí hay cucarachas para todo el mundo. Yo le dije, gloria a Dios, pero mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, no, lo que tienes que hacer es estudiar, sacar tu licencia.
y tú sabes hacer tu trabajo y vas a prosperar. Y para la honra y la gloria de Dios, hace 7 años puse esta compañía de fumigar y me va bien. Y toda la honra y toda la gloria es para Dios. ¿Por qué Dios me dio la victoria? Porque nunca me enojé con Dios. Nunca le di la espalda a Dios. Al contrario, siempre le di el primer lugar a Dios. Nunca dejé de obedecer a Dios. Si Él me decía que caminara para allá, yo iba para allá. Si me decía camina para allá, yo iba. Y yo me dejaba guiar por el Señor. Nunca le fui a lo contrario al Señor. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Gloria a Dios. Mira, yo le digo en esta mañana, dice el Señor que deje tus caprichos en esta mañana. Obedece al Señor en esta mañana. Yo hago un llamado de parte de Dios. El Señor te está llamando aquí al frente. Y si tú eres obediente al Señor, pasa aquí enfrente. El Señor te quiere abrazar en esta mañana y te quiere bendecir en esta mañana. Pasa aquí al frente para que recibas el amor de Dios, porque Dios es amor. Él quiere bendecir tu vida en esta mañana, la tuya y la de tu familia. Aleluya. Sé obediente al Señor. Jesús quiere darte el gozo de su salvación en esta mañana. Si no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, pasa aquí al frente. El Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida. El Señor te quiere dar un gozo en esta mañana que ni tú mismo vas a saber explicar lo que el Señor está haciendo contigo y lo que va a hacer contigo. Aleluya. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer cosas contigo que no te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir de las cosas que Dios va a hacer contigo, porque Dios es un Dios de promesas. Dios te promete que te va a dar una vida y vida en abundancia. Dios te promete que va a estar todos los días contigo hasta el fin. Dios te quiere bendecir en esta mañana en el nombre de Jesús. Pasa aquí al frente. Oye el llamado de Dios en esta mañana. No huyas, porque Dios te está llamando. Yo sé que aquí hay personas que el Señor lo está llamando y estás indeciso ahí y no has querido dar ese paso de fe, pero el Señor te dice en esta mañana: ven, hijo mío, ven aquí, ven aquí, en el nombre de Jesús. Quebrantado una y otra vez.
Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien más. Si hay alguien mirando online, Dios te quiere bendecir también. Hazle caso a Dios, que Dios te va a bendecir en esta mañana. Cree en Dios y Él hará cosas nuevas en tu vida para la gloria de Jesús. Amén y amén. Ahora con nosotros nuestro pastor. Levanta la mano al cielo una vez más y dale gracias, Señor. Él es digno, digno, digno. Algunas veces, como dijo el pastor Armando, nos enojamos con Dios por circunstancias y situaciones de la vida, cosas que hemos estado orando. Pero hoy nuestro motivo es que no nos enojemos, sino que busquemos más de Él. Dale gracias al Señor en esta mañana. Bendito eres, Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Te damos gracias, Jesús. Padre, yo pido por todas las personas que están viendo ahora a través de las redes, Señor. Por aquellos que están afligidos, Señor. Aquellos que están pasando por circunstancias adversas, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú le dé la fuerza que viene solamente de ti, Señor. Sopla vida, Señor, en esta casa y en esas redes ahora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta a tu pueblo con fuerzas nuevas, Señor. Dale victoria a tus hijos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos enojado contigo, las veces que no hemos puesto, Señor, malcriado como Jonás, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser sabio. Ayúdanos a saber tu voluntad, Señor, y obedecerte a ti. En nombre de Jesús. Levanta las manos al cielo y canta esto junto con la iglesia, todo el mundo. Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno eterno. Dale gracias, Señor, en esta mañana. Dale un aplauso fuerte, iglesia. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra de Dios en este día? Amén, amén.
Dale un aplauso fuerte, Señor. Les recordamos, la semana que viene continuamos nuestra serie Enojado. Vamos a concluir la semana que viene. No se pierda, va a ser de gran bendición para tu vida. Pero ahí en su silla hay una tarjetica. Yo quiero que se la lleve, no la dejen ahí. Por favor, ponla en su cartera, en su wallet, porque en esta semana Dios le va a poner a alguien en su camino para que tú los puedas invitar. Invítalo a la casa de Dios para que vengan y reciben de Dios en el nombre de Jesús. Allá hay unos refreshments, unas cositas de comer. Disfrute, Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene. At Ignite, we believe in spreading the message of Jesus like a wildfire. Thank you for your support, and be sure to check us out on any of our social media platforms at Church Ignite. Until next time, be blessed, and remember, the best is yet to come.